Y fíjense, ante estos pues graves señalamientos hemos escuchado las reacciones de Alejandra y Luis Enrique Guzmán. El papá de Frida también, Pablo Moctezuma, y su esposa Beatriz Pasquel. Pero faltaba una voz clave en esta historia, la matriarca de la familia, doña Silvia Pinal. Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran en mi persona. El actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática, no siempre verás, amerita que me exprese al respecto. Ahora bien, en este sentido puntualizo lo siguiente. Gracias a Mujer Casos de la Vida Real, siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón. Estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana. No soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras. Dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento. Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto. Exhorto a los medios de comunicación que respeten este momento difícil que estoy viviendo. Como matriarca de esta familia, mi única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desavenencia. Por su atención, muchas gracias. Silvia Pinal. Fíjate que me parece mucho más conciliador, propositivo, sensible, este texto de la señora Silvia Pinal que salió. Es que ella no habla así, ella la verdad, no sé si no lo escribió ella, ella lo aprobó. Claro, y ¿sabes amoroso, qué? Eso, además. Exactamente. Amoroso. Yo creo que eso es lo que más nos conmovió a todos, cuando ella dice, quiero darte un abrazo, sí. Veamos, arreglemos la situación, tiene que haber respeto, tiene que haber unidad. Y sí, son palabras completamente llenas de amor. Ajá. Exactamente. Tengo entendido, decíamos justamente ayer que creíamos los medios que todavía se encontraba la señora Silvia Pinal en Acapulco. Por muy buena fuente me enteré que la señora ayer mismo fue enterada a detalle por la familia de lo que pasaba y ella, dicen, decidió con sus abogados redactar esto. No ella sola, pero de esta forma ella se enteró apenas el día de ayer aquí en la Ciudad de México. Pero ella está en México. Efigenia, me acaba de decir a mí, Efi, la secretaria de la señora Pinal, que está en Acapulco. Y a mí me está diciendo gente muy cercana a ella que está en México. Ahora, lo importante aquí pues también es que ella no está ni validando ni negando lo que dijo Frida, ¿no? Le está dando el derecho de la duda, que es importante. Sí, y ella lo dice claramente. He seguido puntualmente tus palabras. Dame la oportunidad de abrazarte. Eso es una línea de amor, es aquí estoy para ti, vamos a resolver las cosas juntas, que eso es lo que esperábamos realmente de un familiar de Frida, que fuera eso, ¿no? El hecho de no puedes enjuiciar, aquí lo está demostrando la señora, no está enjuiciando, no está diciendo, ese señor, ¿qué tal? No. Quiero estar contigo, quiero arroparte y quiero que lo resolvamos en privado, como tendríamos que hacerlo, pero es un comunicado que le da paz, tranquilidad, ¿Qué diferencia lo que dice Silvia Pinal a lo que aparece diciendo la mamá Alejandra Guzmán? Meto las manos al fuego por mi papá y yo te parí, Frida, y por eso hay que buscar un terapeuta y hay que hacerlo, acércate, Frida. Pues si es mi hija, yo me acerco, no voy a esperar que se acerque, yo me acerco. Y Frida en la entrevista, yo no soy quien, yo no soy biógrafo, yo no viví junto a ella, pero Frida asegura que ella nunca tuvo una mamá. Ella tuvo una estrella en el escenario, en las grabaciones, en los discos de oro, en las giras, dinamita en los escenarios, pero nunca tuvo una mamá que le revisara la tarea, que le tomara la temperatura, que la llevara a dormir, con la cual platicara, simplemente si tuviera una duda de su sexualidad, a quién platicarle, porque Alejandra estaba muy enferma y con mucho trabajo. Entonces eran dos cualidades que tenía Alejandra Guzmán que la alejaban de su única hija, ¿no? Exactamente, y eso tiene Frida cómo comprobarlo, porque ahí están las giras, están los discos, los programas en los que tenía que presentarse, las fechas que coinciden, que era cuando hacía promoción Alejandra, y más en ese entonces, eran promociones que te ausentabas por 2-3 meses porque te ibas a parte de Latinoamérica, y es el momento de la carrera más alta de Alejandra Guzmán, entonces evidentemente
fuerte. Sí hay una ausencia de madre que es notable. No solamente historia, física, ¿no? Hay historia también de hijos de gente famosa. Así es. Exactamente. Es algo que no, ah, no, que mi vida, que imagínate, no sorprenda porque es normal. O sea, imagínate un señor que tiene que trabajar 12 horas en alguna fábrica o en el campo, más allá de otras dos o tres horas en transportarse. Claro. Nunca ve a sus hijos. Exacto. Nunca ve a sus hijos. Sí, yo y no ahora, condenaría. Yo lo que me gustaría hacer énfasis es que si empieza un proceso legal, yo creo que la familia tiene que tener mucho cuidado, porque aquellos que se levanten, yo voy de testigo para decir que nunca estuvo solo con él. O sea, ¿cómo que nunca estuvo solo? ¿Cómo sabes? Se necesitan dos minutos para perpetrar una bajeza de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo que nunca estuvo solo? Y además, se supone que con los tuyos, con la razón o sin ella, le vas a echar porquería a tu hija, a tu sobrina, a tu nieta, para defender a otra persona. Pregunto yo y lo dejo en el aire.